Egunon, Tolosa eta Tolosar guztioi. Gaur, irian zehar dugun bidegorria pixka terakutsiko dizuegu. Momentu honetan, usa balen gade, atzeko parten, polideportiboko atzeko partea eta urbanizatu berria den are hau juntatzen dituen zubi honetan. Muy buenas, en esta ocasión os vamos a explicar las diferentes señales que existen por el Bidegorri. Primeramente, como veis aquí a la izquierda, tenemos las señales verticales, como pudiera ser esta, en la que si vemos, ¿no?, nos explica que este tramo es tanto para peatones como para bicicletas. En estos tramos siempre tendrán prioridad los peatones, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro tipo de señales, como son las marcas que están pintadas en el suelo, como estas que tenemos aquí, ¿no?, en las que explica por dónde debe circular la bicicleta. Como siempre, circularemos por el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos caminando, como si vamos en bici, tendremos que pulsar el botón antes de cruzar la carretera y tendremos que esperar a que la luz se ponga en verde para poder pasar, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Chao. Ikusten duzuen bezala, Tolosako aldezarrean gaude, eta bertan bizikleta zingli daiteke. Baina hori bai, abiadura mantxotuz eta beti kontutan hartuz lehentasuna oinezkoen dutela. Podemos utilizar un parque con un suelo acolchado como este para enseñar a los más pequeños a atreverse a andar de dos ruedas con la bici. Hauek aurreratu nahi baditugu, beraiek gure presentziaz ohartzen direnean egingo dugu sustorik ez emateko. Eta jende asko ikusten baldin badugu, eta bizikletatik jetxi behar baldin badugu, jetxi egingo gara, eta bizikletaz oinez joango gara.